Autoridades del IMSS hicieron una postura en torno a las inconformidades de pacientes de la clínica del riñón, quienes manifiestan se contagiaron de hepatitis C y que incluso los casos han ido en aumento por irregularidades en los procesos de hemodiálisis. Y es que el instituto, y reitero la posición de la institución, o sea, ha estado muy atenta desde que se suscitó la, lo que fue denunciado por las propias... El, los propios pacientes. Se ha mantenido una supervisión permanente a los procesos y el instituto ha, pues ha dejado personal, incluso está yendo personal de nosotros a verificar los procesos. El jefe de prestaciones médicas del IMSS, José Luis Aguja, también manifestó que se investigará la muerte de una mujer, paciente de hemodiálisis, quien falleciera presuntamente por una negligencia médica debido a una mala colocación de un catéter en la clínica del riñón. Tuvimos ahí tres urgencias de pacientes de hemodiálisis. Nosotros tenemos un sistema de reporte diario de este tipo de casos. Es una paciente que no tenía accesos vasculares, creo que es la misma paciente, no, no lo sé. Pero lo que sí, lo que sí les puedo decir, e, y el caso lo comentó el doctor Ernesto Medina, que es el jefe de medicina interna, que aparte es nefrólogo. Se le ofreció diálisis peritoneal, no aceptó la paciente. Si sí es la misma paciente a la que hacen referencia, pero lo que sí les ofrezco es que se haga la investigación correspondiente por parte del área de atención y orientación al derecho ambiente y el instituto está dispuesto a aclarar cualquier situación. Agregó que el IMSS hizo una investigación en los procesos que realiza la clínica del riñón para hemodiálisis ante la denuncia de contagios de hepatitis C, pero no encontraron nada malo al respecto. Aunque aún faltan los resultados de la Copriset en torno a la investigación que abrió en contra de esta clínica. Es que no tenemos no tenemos una prueba de que haya sido. Hay que tomar en cuenta que hay muchos factores de riesgo para este tipo de pacientes. ¿Y se abrió una investigación? Sí, claro, se revisó Coprisedes quien es la autoridad quien debe de y realizó este tipo de investigación. Todavía no están los resultados de la investigación. Pues nosotros no tenemos conocimiento al respecto, o sea, se ha se ha, ha habido un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Salud y nosotros no podemos estar opinando sobre esa situación, ¿no? Agregó José Luis Aguja que para diciembre todos los pacientes de la clínica del riñón serán regresados al IMSS para que reciban sus hemodiálisis correspondientes, además de que se les dará apoyo con el tratamiento para la hepatitis C, que presuntamente adquirieron en dicho centro médico por las malas prácticas en los procesos. El instituto ya está empezando a cambiar a los pacientes al servicio de hemodiálisis interna del instituto, pero obviamente no lo podemos hacer de un día para el otro. Estamos haciéndolo en forma paulatina. Y eso creemos nosotros que vamos a concluir más o menos 15 de diciembre ante la propia solicitud que hay de los pacientes para reingresar a modialicis interno. Te ha dado un seguimiento a todo lo que es el proceso de atención, pero ha habido una petición también de los propios pacientes y de aquellos pacientes que presentaron o que salieron positivos a hepatitis C por indicación médica en, de la UMAE 71 en tercer nivel, los estamos también nosotros reintegrándolos con nosotros para continuar con el manejo y que el manejo que se les está dando para la hepatitis.